Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación es la que regula la actividad de las obras sociales a nivel nacional y nos avala, ha dictado dos resoluciones, la 85-2020 y la 349-2020, que estaría avalando la teleasistencia y la asistencia a distancia y también para los pacientes más graves que necesitan atención domiciliaria, la estaría teniendo en cuenta. Muy bien, ¿cuán importante es que ustedes estén ahora activamente trabajando? Sería importante para nuestros pacientes que básicamente tienen problemas de movilidad comenzar con los tratamientos porque justamente se complica un poco el tema de que pasen tanto tiempo sin la actividad física. ¿Y han realizado algún reclamo con respecto a esto? Sí, el Colegio de Kinesiólogos está mandando ahora, hizo una nota precisamente para ver a ver qué pasa ante el Ministerio de Salud y al Gobernador. Tenemos la cadena de pagos cortada y queremos ver a ver de qué manera se puede efectivizar esto, de algún modo hacer algún tipo de reclamo. Estamos teniendo un problema bastante importante con la obra social de la provincia, es decir, con el IOSPER. No estamos teniendo respuesta de ninguno de las personas que trabajan ahí y cuando llegamos a pedir algún tipo de explicación, nos atienden en la puerta y nos hablan la gente que está a cargo de la custodia, digamos. Entonces, por eso, no sabemos qué conducta seguir con ellos.